El Departamento de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez recibió un donativo de $15,000 de la compañía Honeywell Aerospace Puerto Rico. Estos fondos serán destinados para el establecimiento de un laboratorio de mecatrónica, área que fusiona la mecánica con la electrónica y que tiene variadas aplicaciones en la industria aeroespacial. El propósito principal es para la adquisición de equipos de laboratorio para el laboratorio de mecatrónica, en la cual tanto los miembros de facultad como los estudiantes puedan adquirir equipo y encaminar la investigación y el aprendizaje dentro del área aeroespacial, que nos beneficia no tan solo a Honeywell, sino a otras compañías dentro de la industria espacial de Puerto Rico. Y uno de los propósitos principales es crear oportunidades dentro de Puerto Rico. Y la estrategia global de Honeywell, al establecerse en Puerto Rico, trae un área específica, un nicho, si me permiten, para desarrollar sistemas para la industria dentro de defensa y espacio. Y eso es una gran oportunidad que tenemos aquí en Puerto Rico, y eso pues nos da otros tipos de beneficios, ¿no? Oportunidades para los estudiantes con buena carrera, oportunidades de carreras profesionales, sino también para la academia poder auspiciar el desarrollo tecnológico dentro de las universidades también. De hecho, el Departamento de Ingeniería Mecánica da los pasos para ampliar su currículo y así incluir como área de estudio la mecatrónica. Esperemos con este donativo y poder conseguir otros, poder desarrollar este área nueva en el nuevo currículo de ingeniería mecánica. Hace un par de años se cambió el currículo y el área, esta es un área nueva, un concepto nuevo dentro del currículo de ingeniería mecánica. Así que le agradezco mucho a la compañía Honeywell que nos ayude y que haya entendido que esto es importante para el departamento y es importante para los estudiantes que graduamos, que son muchos de ellos futuros empleados y futuros profesionales en Puerto Rico. En el departamento se está desarrollando un laboratorio que va a cubrir los tópicos y va a ser un requisito de todos los estudiantes. Y esto va a dar una base para que los estudiantes aprendan cómo unir sistemas mecánicos, eléctricos y la programación necesaria para ser un objetivo deseado del sistema. ¿Cuántos estudiantes de primera intención se van a impactar y beneficiar con este donativo y los equipos que se van a adquirir? Bueno, el laboratorio consiste de 6 mesas con 3 estudiantes por mesa, son 18 estudiantes por sección. Y si es una mesa, va a ser 3 estudiantes. So va a ser very hands-on, grupos chiquitos para que tienen que aprender. ¿Ya se espera que para el próximo semestre se tengan esos equipos? Bueno, se va a ordenar los equipos ahora, pero para el próximo semestre se van a llegar y en el otro semestre va a estar desarrollando los laboratorios que va a corresponder y vamos a comunicarnos con Honeywell a ver si ponemos una experiencia que los estudiantes aprenden algo significativo que a ellos les gustaría que los estudiantes en mecánica. Pero así se hace un win-win situation. La idea de que ser un proyecto particular, bueno, los bases siempre se aplican en muchas áreas diferentes, pero así ellos se exponen a una tecnología aeroespacial y quién sabe que un día están trabajando en Honeywell. Para la Facultad de Ingeniería, esta aportación y la alianza con la industria representan la oportunidad de mejorar y actualizar la oferta educativa constantemente. La continuación de una relación con la industria que es fundamental en toda nuestra historia como Colegio de Ingeniería. Es decir, nosotros comenzamos y crecimos y maduramos y fuimos exitosos en términos de nuestro programa de bachillerato gracias a una relación muy cercana a la industria. O sea, realmente la clave de nuestro éxito, diría yo, que es relación con la industria y las agencias de gobierno y la calidad de nuestros profesores. La unión de todas esas cosas ha sido la clave de nuestro éxito. Lo interesante, sin embargo, es que estamos ciertamente en un momento de cambio. Estamos hablando aquí de mecatrónica y estamos hablando de Systems Engineer, lo cual es un, perdónenme el inglés, un paradigm shift, un cambio de modelo que estamos absorbiendo también en conjunto con la industria. Es decir, quizás si lo más significativo en este momento es ese tipo de conversación, las instancias en que tenemos ese tipo de diálogo,
y por supuesto el apoyo para llevar adelante aquello que conversamos, llevarlo a la práctica. En ese sentido, esta metodología se prolonga en el tiempo y nos va permitiendo no solo establecer los exitosos programas que hemos tenido, sino que además evolucionarlos y mantenerlos al día. Para Prensa Room, en la cámara, Samuel Crespo, les informó Marian Bludim Rosa.